Ok, amigos, miren, acá tenemos lo que, wow, ya andan tilapias también. Ya anda una bien grande, miren. ¿Verdad? Dice, cuidado, corriente fuerte. ¿Y las tilapias que andan acá se pueden agarrar? No, no, ¿verdad? Vale, prohibido, ¿no? Ahí andan solo para exhibición, ¿no? Y ahí andan, ¿no? Qué bonito, ¿no? Y los canopis de allá, miren, le puede llamar, los que son como, tienen un tapasol, miren, pero es para la noche, ¿no? Es para la noche, me imagino, para que se vean los colores bien diferentes, ¿no? Aquí vamos a elevar y miren, están haciendo ahí una mano, alguna figura arquitectónica, ¿no? Y desde allá también se tiran, miren. Desde allá de arriba se tiran, miren. En Skyline o en Canopy, como quieran llamar, ¿verdad? Por este lado tenemos la otra piscina, la que es para adultos, que está más profunda. Mire qué chulada, chulada, muy bonito, mire. Ahí hay toboganes, ¿verdad? Ese mural, mire qué bonito, ¿verdad? Y aquí está la línea también, mire, ¿verdad? Acá está otra piscina, lo que es la piscina para adultos. Y cuidado, hay un par de cocodrilos y una tortuga que se lo puede comer. Esta piscina es exclusivamente para adultos, papá. Es profunda. Aquí nos vamos a ir a dar un chapuzón más tarde. Y por acá tenemos lo que es el río, papá. Pero se lo vamos a enseñar de este lado, va por el copyright. Se los vamos a enseñar del lado de acá. Buenas. Allá dice Apuzunga, miren. Vamos a darle hasta allá. Miren. Chulada, va. Esto se encuentra en Metapan, ¿verdad? ¿Verdad? Es pura agua de río. Y ahí tienen una reserva natural. Mira, propiedad privada, prohibido pasar. Va, ahí está la iguana. Apuzunga, pero no creo que encontremos la iguana por ahí. Mira, qué bonita las flores, va. Saludos doña Marta Castillo, a Rina Cornejo, Silvia Najarro, que les gustan las plantitas. Vamos. Vamos a ver por acá. Va, este tipo de río, esto está bien crecido. Y como ustedes pueden ver, el agua no se torna oscura. Porque está crecido, ¿verdad? Cuando venimos a principios de febrero, pues estaba bien delgadito, era un riachuelo, ¿verdad? Entonces, pero miren, ahora es un río enorme, ¿verdad? Ahorita llego. Ah, vaya, ya voy. Bueno. Ok, mi gente. Ya va, nos están llamando ahí para que hagamos un mandadito ahí, ¿ve? Pero mire qué chulada, mire. Y aquí está, ¿ve? Creo que aquí todavía. Cada glorieta es la cosa, mire este indio pasmado, ¿ve? Pata rajada, ¿ve? Mire cómo está estructurada la glorieta, ¿ve? Y se siente el olor a palma.
O sea, que están... cayó un buen chaparrón, me imagino, ¿verdad? Y como es de estos, cuando se humedecen se siente el olor, ¿verdad? Ah, montecito, ¿verdad? Qué rico. Bien. Bonito. Y así está cada uno. Sí puede escuchar el ruido, ¿verdad?, de la corriente del río. Ahí sí está profundo. Por lo menos hay 1.5 metros, a lo mucho, por aquí hacen lo que es el rafting, ¿verdad? Hay balsas, ¿verdad? Y lo llevan hasta abajo, ahí va chaleco, habían protegido, ¿verdad? Pero si no se siente seguro, ¿verdad? Mejor, pues no hay que hacerlo, ¿verdad? Y aquí está lo que hablábamos, miren, esto le da vistosidad en la noche, como quisieran a las 8 de la noche. De las 4 de la tarde en adelante la entrada es completamente gratis. Vamos a bajar por acá. Ok, y por allá se oye el copyright. Nos vamos a ir y al copyright le vamos a poner una musiquita de fondo. Ya están.